quien a las 3 de la tarde debía impartir una clase de anatomía. El anfiteatro estaba ubicado muy próximo al cementerio de Espada, y al enterarse los estudiantes de que demoraría la llegada del profesor, varios se dispusieron a asistir a las prácticas de disección que explicaba el doctor Domingo Fernández Cubas. Algunos entraron en el cementerio y recorrieron sus patios, pues la entrada no estaba prohibida para nadie. Anacleto Bermúdez, Ángel Laborde, José de Marcos Medina y Juan Pascual Rodríguez, al salir del anfiteatro, vieron el vehículo donde había conducido cadáveres destinados a la sala de disección, montaron en él y pasearon por la plaza que se encontraba delante del cementerio. Alonso Álvarez de la Campa, un joven estudiante de 16 años, tomó una flor que estaba delante de las oficinas del cementerio. El vigilante del cementerio nombrado Vicente Cobas, mortificado porque aquel grupo de jóvenes había descompuesto sus siembras, hizo una falsa declaración al gobernador político, Dionisio López Roberts. Esa declaración de Cobas, cuyas funestas y terribles consecuencias ni él mismo previó, fue motivo para que el gobernador fraguara con increíble prontitud un plan para elevar su prestigio ante sus compañeros. El gobernador político Dionisio López Roberts, tras visitar el cementerio, trató de apresar primero a todos los estudiantes de segundo año de medicina, asistentes a la clase del profesor Juan Manuel Sánchez Bustamante y García del Barrio, quien, con el respaldo y protección enérgica a sus discípulos, impidió la consecución de tan cruel propósito. Sin embargo, el panorama fue completamente distinto con los alumnos de primer año del profesor Pablo Valencia, quien asumió una actitud muy cobarde ante tal situación al permitir el encarcelamiento de 45 de sus 46 alumnos de anatomía descriptiva. Se condujeron a la cárcel, a la que entraron a las 8 de la noche del sábado 25 de noviembre. Al día siguiente, bajo las órdenes del segundo cabo, general Crespo, por encontrarse ausente el conde de Balsameda, los estudiantes fueron procesados en juicio, siendo juzgados por un tribunal militar. En el primer juicio efectuado, se destacó la digna actitud del capitán español Federico Capdevila, quien estudió profundamente los hechos y demostró la inocencia de estos jóvenes. Los jóvenes son inocentes, las acusaciones son infundadas. El fallo de este juicio no fue aceptado por los voluntarios españoles amotinados frente al edificio de la cárcel donde se celebraba el juicio. ¡Que mueran los estudiantes! ¡Que mueran los estudiantes! El capitán general, temeroso, nombró un nuevo tribunal, formado en su mayoría por voluntarios, y comenzó un nuevo juicio. Desde la medianoche del día 26 hasta bien entrada la mañana del 27, demoró la decisión del rigor de la sentencia y del número de prisioneros que se someterían a ella. Pero los voluntarios siguieron pidiendo sangre cubana. No estuvieron conformes con que se condenase a muerte Alonso Álvarez de la Campa con apenas 16 años y culpable únicamente de haber arrancado una flor. Entonces también fueron condenados a muerte los cuatro que habían jugado con el carro del cementerio, jóvenes de 17 a 21 años. Anacleto Bermúdez González de Pineda, José de Marcos y Medina, Ángel Laborde y Perea, Juan Pascual Pérez y Rodríguez, y se condenan a pena de muerte. Toda esta tragedia les parecía poco. Los voluntarios seguían gritando. El tribunal ya ni siquiera tenía el pretexto de la flor o del carro para ordenar más asesinatos, pero los voluntarios exclamaron: ¡A la suerte! ¡Es más a la suerte! Y a la suerte lo echaron como un juego cualquiera. Entre los nuevos condenados estaba Eladio González y Carlos de la Torre, ambos de 20 años, y Carlos Verdugo, de 17 años, quien, al día de los hechos, se encontraba fuera de La Habana. El Consejo de Guerra firmó la sentencia a la 1 de la tarde y, leído el fallo, los 8 estudiantes que debían morir entraron en la capilla poco antes de las 4 de la tarde, donde dejaron sus últimos mensajes, tanto a familiares como amigos.
Fueron notas breves, con detalles aparentemente de poca importancia ante lo que ya era la muerte inminente, pero no por ello menos desgarradores. Frente a los paños de pared formados por las ventanas del edificio, usado como depósito del cuerpo de ingenieros, se colocaron de dos en dos, de espaldas y de rodillas a los infelices inocentes, fusilados a las 4:20 por el piquete de fusilamiento al mando del capitán voluntario, Ramón López de Ayala. Los cadáveres fueron trasladados a un lugar extramuros de lo que actualmente es el cementerio de Colón, acompañados por una compañía de voluntarios. No se permitía a los familiares el reclamo de sus muertos para darle sepultura. En el sitio fueron arrojados los cuerpos sin vida en una fosa. La fecha del 27 de noviembre se celebra en Cuba como el Día de Duelo Nacional, en memoria a los jóvenes fusilados injustamente. Pase de lista. Alonso Álvarez de la Campa y Gamba. ¡Presente! Anacleto Bermúdez y González de Piñera. ¡Presente! José de Marcos y Medina. ¡Presente! Ángel Laborde y Pereira. ¡Presente! Juan Pascual Rodríguez y Pérez. ¡Presente! Eladio González. ¡Presente! Carlos de la Torre. ¡Presente! Carlos Verdugo. ¡Presente!